está, ¿miras la turbidez o no, me dejo turbidez total? No, la que haya. Sí, nos gusta a veces desfangar un poquito, meter el suya desfangado, a no meter toda la mierda, porque si no, quedas muchísimo volumen de lías y tienes más riesgo de malos sobres. Pero si tenemos la opción de desfangar, desfangamos. ¿Qué pasa? Que cuando estás trabajando con estos tipos de maceración, el problema que tienes es que entra, cuando sales del depósito para barricas, entras ya con un chispeo de fermentación y no desfangas. No es capaz. A lo mejor la primera parte, la que entró en el oval, sí que fue posible desfangarla, pero ya cuando llevas 10 días de maceración, ya empieza a chispear y con otro imposible. Bueno, es que he traído dos añadas de skates, porque, bueno, hemos cambiado un poquito la forma de hacerlo. Vamos a lanzar en el 2007. Bueno, los hidrojos en estos vinos, hablamos de maceración, es una cosa como bastante normal, ¿no? Los viñedos son zonas con buenas temperaturas y no hay riesgos muy fuertes de criptogámitas ni de alguna enfermedad. Ahora pues nos vamos a cambiar a una zona donde el problema que tenemos es la lluvia y sobre todo la niebla de verano. Aquí hablar de 7 tratamientos sería súper genérico, ¿no? No, casi no es posible hacer una añada de albariño con 7-8 tratamientos. Y nos obliga a tratar muy cerquita de vendimia también. Entonces, todo lo que es el plano de maceración, en este vino no lo tenemos, porque la uva está demasiado contaminada de tratamientos y tenemos un riesgo muy alto de paradas de fermentación por toxicidad. Tienes una parcela, unos 40 años de edad, que está a 200 metros del mar. Ahí uno de los riesgos que tenemos no es la helada, es el viento salado. Nos quema la parte que da el agua. Cuando viene un fuerte viento salado, como que la hoja un poco blanda, parece que ha caído una helada de la noche. Entonces, esto es un poco lo que marca este vino, ¿no? Bueno, aquí las condiciones de trabajo los vinos también son muy particulares. Tienes muchísima acidez. Sí. O sea, venir con 11, 12 de total, no es nada. Sí. Hemos visto vinos entrar, vendiendo vinos con 17 de total. Sí. En este caso, nosotros, cuando llegamos a Rías Baixas en el año 2002, pues queríamos hacer algo que no hiciese la gente. Entonces criticaron mucho, sobre todo por trabajar en barrica. Ellos no entendían que el albariño se trabajase con madera. Y yo pensaba, joder, si todos los grandes vinos del mundo, o muchos de los grandes vinos del mundo, pasan por barrica, ¿por qué no hacer esto? Bueno, hasta el 2008, pues nos encontrábamos, los vinos nos gustaban muchísimo la nariz cuando salían de barrica. Pero cuando nosotros hacíamos tratamiento de frío en el vino, pues nos cambiaba totalmente. Y inicialmente creímos que esto que teníamos se podía recuperar. Pero no volvía. Entonces, en el 2008, ahora estamos hablando de 2007, en el 2008 nos hemos atado el tratamiento de frío y hemos entrado directamente a una microfiltración dinámica. Y antes de la filtración a 0,45 no haces un frío para que pase y no se quede el tomate. No, en este vino es a una micro. A una micro. Hemos hecho 0,45 en la Claudina porque tenía azúcar residual. Aquí no bajamos más de una mica, claro, los cartuchos los va jodiendo con mucha más agilidad. No sé cuánto, una carga de cartuchos nos dura para 2 años, pasaremos unos 50 mililitros más o menos, entre tintos y blancos. El blanco joven lo estabilizamos por aquí. Ahora vamos a tratar en 2008, que es sin estabilización. Estas barricas son las primeras que compramos y son las que tenemos. O sea, han hecho todas las añadas de sketch, las han hecho las mismas barricas. Es una barrica de 2 litros. En Cuba con los racimos enteros. ¿Prensas? No. Claro. Esto es una cosa, que aquí es un trabajo prensado de pósito. Sí. Ahora, desde hace un año y pico, estamos empezando a trabajar. Bueno, en la Claudina ya hay maceración con pastas. Había 3 fases. Pero con pastas, ha habido despalillado. Despalillado. Ahora estamos metiendo las pastas sin despalillar. Ahora estamos metiendo uva entera, pisarla y fermentar con ella. Ah, pisando. Pisando no, los racimos. Pero no prensas, una prensa. No, luego cuando acaba de fermentar. Claro. Esto no es la forma así. Lo que hay aquí es todo la Claudina con pasas de maceración y una parte de fermentación, pero un inicio, nada, la última parte, y los demás no tienen fermentación con pasas. Podemos seguir el siguiente si queréis. Bien, ahora vamos a tratar el mismo vino, pero 2008,
15 días de botella ya. Y este vino, es lo que os digo antes, nos hemos saltado el paso por frío. Bueno, 2008, en Rías Baixas, ha sido un año un poquito más menos maduro. Nos hemos quedado entre 13,3 o 13,4 con los vinos. Habitualmente son más maduros, un poquito más maduros. Y bueno, la forma de trabajo de este vino ha sido la misma que de la del anterior. Pero bueno, la esencia del vino es primer vino, o sea, el primer punto de este vino. Las barricas que teníamos nuevas, era el primer año, y ese año sí que habíamos utilizado dos barricas más porque habíamos tenido más uva, porque lo que hemos ido es bajando el rendimiento de la parcela. Y hay una parte de esa uva, de ese mosto, que lo metimos en unas barricas de tinto, de 225, y cogimos unas que se llamaban Radun Blend, porque en esa época trabajábamos con Radun Blend, una uva de tinto, y era una barrica que inicialmente nos daba un punto tánico muy potente. Luego es una barrica que se suavizaba mucho porque somos maduraciones de madera. La leña venía por 3 años ahí. Entonces ese año trabajamos un poquito los blancos con esa barrica, con esas dos barricas pequeñas. Todavía las conservamos, esas dos, y seguimos haciendo blancos con ellas. Pero en este vino ya desaparecieron. Después del 2002 siempre fueron dos de 700.